Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que desde hace poquito, o desde ahora mismo, si tú te suscribes, seas ya parte de nuestra familia. Eh, hoy te traigo, mira, un fondo nuevo. ¿Mmm? ¿Os gusta? ¡Mariposas para el verano! Y mmm, una serie de vídeos, pues más o menos de consejos que podría entrar dentro del curso, pero en el curso se van a tocar con más detenimiento. Cosas cortitas, cosas eh, que nos ayudan al día a día a estar más monas. Hoy nos vamos a meter. Con las cejas. ¿Te apetece ver qué hacemos con ellas? Pues vente. Bueno, hoy vamos a tratar un tema sencillo y complejo. Sencillo porque las cosas que hacemos en este canal sabéis que son pues, de uso diario y para simples y para no muy diestras, y de forma sencilla. Eh, las cejas eh, son el marco de los ojos. Con eso casi que está dicho todo. Ahí eh, ya estoy hablando de, de su importancia. Nosotros podemos tener una lámina que hemos comprado por ahí cuando hemos ido de vacaciones y vale, pues es preciosa, es muy bonita, el autor es muy famoso, pero si le ponemos un marco, esa obra se enriquece, esa obra se realza, esa obra se luce en definitiva. Pues las cejas tienen esa función dentro de la estética. Pero además, las cejas tienen una función más importante. Todo lo que tenemos en nuestro organismo no los tenemos por, por nada, sino que todo tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de las cejas? Pues la razón de ser de las cejas es proteger los ojos en conjunto con las pestañas. Nos protegen del sudor, nos protegen de la lluvia también, aunque suena un poquito. Pues sí, nos protegen de la lluvia, nos protegen del polvo. Tienen su función, las pestañas y las, y, las, y las cejas, como digo, cuidan y protegen los ojos, pero aparece también la función estética que te decía, la adornan. Y mmm, normalmente las cejas van, no siempre, pero normalmente las tenemos en armonía con el resto del rostro. Sí, que retocándolas, quitándoles pelitos, todas sabemos que podemos cambiar eh, la forma de, del óvalo de la cara. Si nosotros tenemos unas cejas muy gruesas, y las afinamos, pues le damos un aspecto más sofisticado. Si no las dejamos eh, al contrario, no las dejamos crecer y no las dejamos gruesas, pues nos endurecen los rasgos, son unas cejas toscas. Si las tenemos muy separadas, pues nos agrandan un poco lo que es la anchura de la cara. Si no las recortamos mucho, la cara nos adelgaza. Tampoco es que podamos cambiar la fisonomía de nuestro, nuestros rasgos la fisonomía de nuestro rostro de forma radical. De hecho, las cejas deben depilarse eh, de tal forma que contribuyamos que contribuyamos a la armonía que Dios nos ha dado, a la armonía o la desarmonía, pero en definitiva tienen que ir en armonía con, nuestro, con, nuestro, con nuestra cara, con nuestro rostro. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues depilándonos. Mm, depilar las cejas es posiblemente uno de los tratamientos, tampoco es un tratamiento, pero bueno de las técnicas estéticas más delicadas y más complejas fíjate que todas nos depilamos las cejas, que vamos a mil sitios que nos lo hacen pero no es fácil depilar unas cejas pero bueno, como esto vamos a lo sencillo no vamos a explicar cómo depilamos las cejas ¿que te atreves? ¿que quieres? ¿que te metes? ¿que coges las pinzas? ¿que le coges el gustillo tú misma, puedes hacerlo yo te voy a dejar en este vídeo lo que quiero es Solucionar un problema que, por lo menos, a mí es lo que me ocurre. Yo voy habitualmente a que me depilen las cejas, pero luego, ¿qué pasa? Eh, a los 10 días la semana, tengo un evento, me miro y digo: ¿y este pelo? ¿y este pelo? ¿y este de aquí? Y hay que retocarlas. Y mmm, es verdad que los pelitos que están más separados de las cejas, pues es fácil saber que ese pelito sobra. Si yo tengo un pelito aquí, este sobra. Si tengo un pelito aquí, pues este sobra. Pero, ¿qué pasa cuando nos vamos acercando? Entonces, yo lo que quiero es contaros cuatro nociones de estética, cuatro nociones de cejas, para que acercándos un poquito podáis depilar las cejas. Nociones un poquito teóricas, aunque vamos a lo sencillo, a mí me gusta dar un poquito de teoría y enseñar, ya que estamos, pues vamos a aprender, ¿no? Y para aprender sobre las cejas, pues vamos a ver, me acerco, me tomo de conejillo de indias. Me voy a poner mi diadema de youtuber para separarme un poquito el pelo de los ojos para que no nos estorben y podamos ver las cejas. Ahí, bien. Bueno, mirar, ¿qué cosas tenemos que observar en una ceja? Pues una ceja tenemos que saber sus partes. La ceja tiene tres partes, por así decirlo. Tiene un, una parte más externa, que es donde terminaría la ceja. Tiene un punto alto que es donde la ceja tiene su nivel más alto y tiene el inicio que es en el entrecejo. Estas tres partes, ¿cómo sabemos si mi ceja es larga, es corta, es tal? Esto se le llama el test del lápiz, porque se puede hacer con un lápiz, se puede hacer con una regla, se puede hacer tal. Yo he cogido un lápiz y estaba buscando algún perfilador así finito y me apetece hacerlo con este azul, porque además tenemos la punta finita. Entonces, yo cojo un lápiz y me coloco en el extremo de la aleta de la nariz, pasando por el extremo del ojo, y ahí donde acaba, ahí es donde mi ceja, mirar, tiene que terminar. Si yo coloco aleta de la nariz, ojo, ahí es hasta donde tiene que llegar mi ceja. Haríamos lo mismo en el otro lado, aleta de la nariz, donde termina el ojo. Y ahí es donde debería terminar. Mi ceja. Eso viene de traer el azul porque se nota muy bien. ¿Dónde empezaría la ceja? Pues yo me coloco en la misma aleta de la nariz, pero esta vez por donde comienza el ojo y ahí debería comenzar mi ceja. Nos vamos a la otra y ahí debería comenzar mi ceja. Veis que no lo hace. El problema de quitarnos los pelitos de las cejas, de depilarnos en exceso, es que normalmente, pelito que quitas en la ceja, hay muchas posibilidades de que no vuelvan a hacer. Cuando esto lo multiplicas porque el mismo pelito te lo has quitado inadecuadamente varias veces y vas cumpliendo años y pelitos arrancados, ese pelito donde pasó a tila, pues no crece la hierba, con lo cual, pelito perdido y ceja muchas veces estropeada. Otro punto, el punto alto, hemos dicho, ¿no? ¿Dónde estaría el punto alto? Pues colocamos el lápiz en la letra de la nariz, igual que antes. Pero ahora la pasaríamos por el centro de mi iris, por donde tenemos la pupila. Y ahí estaría el punto alto de mi ceja. Y si hago con esto lo siguiente, corto aquí, ahí tendría el punto alto de mi ceja. Punto alto que, por ejemplo, en mí que tengo las cejas redondeadas no se nota mucho, porque las cejas tienen diferentes formas. ¿Qué cosas tenemos que ver en una ceja? Pues mira, en una ceja se ven las siguientes características. Vamos con un poquito de teoría. Aunque sean las cosas sencillas, a mí me gusta explicarlas por si hay alguien más que quiere un puntito más o porque quiere el porqué de las cosas. Entonces, mira, las cosas que vemos en una ceja. En una ceja, pues vemos el color. El color normalmente va de acorde a nuestro cabello. Si nosotras nacemos con el pelo negro, nuestras cejas sean oscuras. Si somos más bien rubias, pues las cejas serán más claritas. A la hora de teñirnos el pelo y cambiarnos drásticamente de color, deberíamos tener en cuenta también cambiarnos o adecuar el color de las cejas. Unas veces lo hacemos, otras veces no. Ahí dejo la cosa. Otra cosa que vemos en las cejas, pues vemos el grosor habéis visto que hay gente o algunas de vosotras pues tendréis las cejas muy pobladas unas cejas gruesas o bien unas cejas delgaditas unas cejas con poquito pelo las cejas según la se puede ver la línea de las cejas es decir las cejas pueden ser horizontales pueden ser ascendentes si van hacia arriba pueden ser descendentes si van hacia abajo ¿Mm? las cejas pueden ser largas o cortas las cejas largas, os comentaba al principio, como que ensanchan ópticamente el óvalo de la cara, las cejas cortitas lo estrechan. Veis cómo modificando esas cosas podemos modificar también la estructura del rostro. Más cosas que hay que ver en unas cejas. La posición que ocupan en la cara, si están muy cerca de los ojos, si están muy altas. Dicen eh, los clásicos que la ceja debe estar eh, en proporción al ojo. Hay que, debe haber una distancia similar al iris entre las pestañas y la ceja. Es decir, entre la ceja y las pestañas nos debe caber otro iris o un poquito más. Esa es la distancia correcta, bella, que hablaban los clásicos. Otra cosa, las cejas también tienen que ver y tienen que tenerse en cuenta en proporción a la nariz. Si tenemos una nariz muy larga, como es la mía, que tengo una cachonapia buena, eh, las cejas se deben separar un poquito. A lo mejor por eso ya las tengo un poquito separadas. Y si la nariz al contrario es corta, pues las cejas se deben juntar un poquito más. Entonces, a la hora de quitar pelitos de aquí, quitar pelitos de allí, podemos variar la altura, el grosor, la distancia con respecto a los ojos, a la nariz o al óvalo en general y embellecerlo o armonizarlo, por así decirlo, un poquito más. Vamos a lo que vamos. Ya tenemos el test mediante el test de lápiz, tenemos las partes de nuestra ceja. Yo, como digo, no me voy a meter en la forma, porque como esto es algo sencillo, yo simplemente tengo un evento mañana, me depilé las cejas hace casi 15 días y tengo pelos por aquí sueltos que sí que, como digo, los que están más separados, sé que me los tengo que quitar. Este de aquí, pues lo tengo claro, pero cuando me voy acercando, yo no quiero retocar la forma, pero sí que quiero limpiarlas un poquito. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que yo hago? Pues mira, yo lo primero que hago es esto: me mido la ceja y mido las proporciones. Si no has depilado un esteticien, la tendremos bien. Es decir, si a mí me faltan aquí pelos, pues es que me los han quitado, los he perdido por el camino. Pero lo que más quiero ver es la forma de aquí y la de abajo. Normalmente la ceja se retoca más de abajo que de arriba, salvo que tengamos una ceja muy, muy, alta, muy alta con respecto a los ojos, que entonces sí que intentaremos depilarla un poquito por arriba para que ópticamente bajo, lo normal es que la ceja la depilemos más bien por abajo. Entonces, una vez que yo tengo esto, que yo tengo mi punto alto, mi punto bajo y tal y cual, yo voy a hacer una cosa: voy a marcar aquí por debajo también mi punto este. Y si veis, si yo trazo una línea así y otra así, pues estoy encajonando ópticamente con el lápiz mi ceja. Y eso es lo que voy a hacer precisamente con un lápiz. Estoy buscando un lápiz blanco y no tengo. Entonces voy a utilizar este jumbo finito que tengo aquí de Bel y voy a aprovechar esta punta para marcar. Me sitúo en un sitio donde vea que hay bastante luz. Y voy a unir estas dos partes. Lo podemos hacer con un, con un lápiz o lo podemos hacer sin él, como tampoco quiero trazar una, una recta, recta. Pues lo voy a hacer a mano alzada. Ya depende del pulso de cada una. Entonces, yo pinto aquí hasta allí. ¿Mm? Y yo pinto aquí hasta allí. Y ahora voy a unir el extremo este con el punto alto por debajo. No me importa bajarme mucho, lo que no debo hacer es meterme mucho en la ceja, debo pintar por abajo. Como digo, esto es un retoque que nos podemos hacer nosotros de forma sencillita sin cambiar la forma de la ceja, cuando hace tiempo que nos hemos ido a depilar, no podemos ir a depilarnos. Y tenemos un evento y tenemos pelos ahí de fuera. Y ahora lo mismo hacemos por arriba: uno, estos dos puntos y hacia abajo. Uno, estos dos puntos y hacia abajo. ¿Veis? Y he hecho un marco de un blanco brillante. Esto, si cogéis un lapicero o un lápiz. Eh un perfilador blanco que no sea mate, que sea tizoso, pues todavía lo veis más claro, pero es que no tenía nada a mano, entonces pues perdonadme. Y ahora la cosa es muy sencilla, luz, pinza de depilar, ya va en gustos, si queréis con la punta más, más anchita, si queréis con la punta más fina, si queréis que tenga luz, si queréis que tal, eso ya va en gustos. Simplemente se trata de ir quitando los pelitos que el rotulador ha pintado, entonces, pues si yo me acerco más todavía, pues yo veo que aquí en lo blanco hay unos pelitos en la zona blanca. Voy a ir quitando los pelitos que me encuentre en la zona blanca. Si estiramos un poquito la piel, se nos dará mejor. Fácil, ¿verdad? Bueno, y ya tendríamos la parte de abajo. Vamos a retocar con mucho mayor cuidado la parte de arriba porque, como digo, normalmente lo que más modifica la forma de la ceja por el punto alto es la parte de arriba. Entonces, la que menos tenemos que tocar. Más vale que nos dejemos un pelo de más que un pelo de menos. Luego, una cosa a destacar. Eh, como luego nos vamos a maquillar las cejas, si nosotros tenemos un pelito a lo mejor fuera de su sitio y debajo hay un huequecito. Pero si en el huequecito tuviéramos un pelo, la forma está bien, no nos quitemos el pelo que está suelto, porque luego al maquillar nos ayuda, es decir, no nos, no nos hagamos calvas innecesarias. ¿eh? Vamos a hacer la parte de arriba también, como digo, pero solamente los pelitos que nos sobran, con muchísimo cuidado. Arriba nuevamente no vamos a tener prácticamente pelitos, vamos a tener por aquí por los extremos, cada, uno, cada una lo peludas es que seamos donde seamos. ¿Veis? Retocaríamos si nos ha quedado también algún pelito por aquí, por el entrecejo. Y bueno, pues tendríamos nuestras cejas retocadas. Miraríamos ahora lo largas. Eh, lo largo podríamos decir que es un nivel superior. Para esto hay que tener un poquito más de destreza, que a lo mejor todas no tenemos. ¿Cómo veríamos mirar? Cuando una ceja es muy larga, sobresalen los pelitos muy hacia arriba. ¿Cómo se arreglaría esto? Pues los peinamos hacia arriba todos y con unas tijeritas que yo creo que aquí no tengo pues cortaríamos con muchísimo cuidado la punta. Sin embargo, tener en cuenta una cosa, ¿ves? Si yo tengo, parece que tengo los pelos largos, pero yo la peino, el pelo en realidad no está largo. Yo la peino hacia arriba y digo, uff, qué pelámenes más largos. No, perdona, si yo la peino. ¿m? Entonces, salvo que seáis muy atrevidas y que tengáis unos pelos hiper largos, yo recomendaría que no tocaréis el largo de los pelos. Igual que se hace hacia arriba y recortamos lo que sobre, también se hace hacia abajo y se recorta un poquito. Ya os digo, yo como solamente tenía los pelitos fuera, unos pelitos fuera y además poquitos, pues es lo que me he retocado. ¿Qué tocaría ahora? Pues muy sencillo. Con un algodoncito. Pues ahora tocaría, pues, limpiar esto. Con un desmaquillante, limpiamos las señales que nos hemos hecho. ¿Mm? Se nos quedan rojicas. Ahora nos haríamos un poquito de cremita, una cremita hidratante, crema de las manos o de la cara. Para la irritación que nos ha producido, pues los tironcitos. No os depiléis, por favor, las cejas justo antes de comenzar a maquillaros. Primero, porque queráis o no, donde habéis arrancado el pelito eh, queda una heridita. El folículo piloso lo habéis arrancado de cuajo. Entonces, si luego encima os ponéis pintura, corréis el riesgo de que un folículo se infecte y tener ahí un, una pequeña hecatombe. Entonces, y aparte. Esto se queda rojo, como cuando vas a depilarte las piernas, las asilas, se te queda rojo. Y si luego te vas de boda, pues vas con todo rojo. Entonces, depilaros, por favor, retocaros las cejas el día de antes. El día de antes o unas horas antes. Eso yo creo que no hace falta decirlo. Es obvio, pero bueno, nunca se sabe. Y bueno, pues ya veis, tenemos las cejas repasadas. No nos hemos hecho gran cosa, simplemente con la con la medida del lápiz, con el tercer del lápiz, sabemos dónde acaba. Marcamos nuestro inicio, nuestro final de la ceja, nuestro punto más alto con un lápiz blanco. Le damos la forma por arriba y por abajo y los pelitos que sobran los quitamos. Y cejas listas para el evento. ¿Te ha gustado? Pues dale un like. Compártelo, que seguro que tienes a alguien a quien le puede interesar. Y de paso, si no te has suscrito, ¿a qué estás esperando? En estas fechas ya de verano con estos calores. Venga, suscríbete, dale a la campanita. Chao y sé feliz, por favor. Hasta otro día.